Bueno, saludamos en esta noche, que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos. Les saluda este su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Saludamos a todos nuestros amados hermanos en Facebook. Que Dios me los bendiga grandemente a ustedes, amado hermano. Es una alegría poder volver a vernos, poder volver a estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor a esta hora de la tarde. También a todos nuestros hermanos que nos pueden ver a través del canal de YouTube. Dios les bendiga grandemente a ustedes. Y por supuesto a todos nuestros hermanos de nuestra congregación allá en Quito. Dios les bendiga, amados hermanos, desde los que trabajan en el liderazgo de la iglesia. También ese hermoso coro que tenemos allá en Ecuador, en Quito. Dios bendiga a todos los que trabajan en la obra de Dios, los que coordinan, los que predican, los que están en los pasillos, los que trabajan en la portería. Dios les bendiga a todos, a mis hermanos que trabajan con los niños, a mis hermanitas, las que trabajan en la escuela dominical. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, en el amor del Señor. Les saludamos en el amor del Señor también y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que ven nuestro programa de televisión, La Verdad os hará libres. Que el Cristo de la Gloria me los bendiga grandemente. Les saluda este su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Y les saludo desde acá, amado hermano de Chile, Nación Hermana. Les saludo a todos ustedes allá en el Ecuador. Dios me los bendiga grandemente. Estamos acá, amado hermano, hasta que Dios nos dé luz verde para volver al Ecuador a trabajar en la obra del Señor. Nos dicen que muy pronto quizás tendremos la bendición de poder volver a ministrar allá. Amado hermano, todo está en la voluntad del Señor. Así que esperamos en Dios de que muy pronto podamos estar con ustedes compartiendo la poderosa palabra del Señor. Así que vamos a leer las Escrituras, amado hermano, y el tema de hoy está muy bueno, muy candente, va a estar muy, amado hermano, quizá un poco, usted sabe que cuando uno toca estos temas, amado hermano, va a ser un poquito polémico para algunos, pero este tema de hoy, amado hermano, quiero hablar de lo que le predicaron los hombres de la prosperidad durante años. Yo quiero predicarle en esta noche. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, y vamos a leer, amado hermano, a ver, ¿qué versículo? Vamos a leer desde el versículo, estoy buscando aquí el versículo, vamos a leer desde el versículo 3, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, eso significa la sana doctrina, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído, escuche bien, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén y amén. Oremos al Señor, amados hermanos, oremos al Señor, que Dios nos dé su santa palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vamos delante de su divina presencia, amado Dios Todopoderoso, para darle gracias por esta palabra que hoy hemos leído. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de compartir la Escritura a nuestros hermanos.
Bendiga a ustedes del menor hasta el mayor. Por misericordia, Padre, únjame a mí para llevar su palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Bendiga a usted, Padre amado, a todo aquel que ama su palabra, a todo aquel que quiere aprender de su palabra. Bendiga a usted a todo aquel que abre su corazón, Dios mío, para entender. Bendiga por misericordia, Padre, a todo aquello que a la distancia, Dios mío, se esfuerzan por escuchar su palabra, por aprender, por tomar apuntes. Bendígalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo predicaré esta palabra y lo haré para su gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor para siempre. Bueno, amados hermanos, quiero compartir con ustedes. Un precioso tema acerca de esto de la doctrina de la prosperidad. ¿De qué quiero hablarle, amados hermanos? Bueno, quiero hablarle un poquitito acerca que de lo que está sucediendo hoy. Tengo acá algunos apuntes para compartir con ustedes, amado hermano, acerca de todo esto que estamos viviendo. Recuerden ustedes, amado hermano, que estamos viviendo un momento muy, muy difícil, un momento de pandemia, un momento, amado hermano, de cuarentena en el mundo, un momento, amado hermano, en el cual todas las empresas, todo el mundo, todas las iglesias, todas las discotecas, todo lo que aglomeraba gente, todo lo que reunía gente, todo está cerrado hasta el momento en Latinoamérica, porque en Estados Unidos hemos sabido que ya hay libertad, amado hermano, totalmente abrieron las puertas en Estados Unidos, así que tenemos esa buena noticia. Recuerde usted, amado hermano, que por mucho tiempo, ahora en este momento está llegando una escasez en el mundo. Está llegando un tiempo de escasez, diríamos un tiempo de vacas flacas, como nombra las escrituras, el sueño que Dios le dio a José. Un tiempo, amado hermano, difícil de escasez. Y los verdaderos cristianos, amado hermano, debemos pasar las pruebas, como manda la escritura, con gozo, ¿cierto? Con gozo, alabando al Señor, fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su gracia, en las escrituras y la oración. Nosotros debemos fortalecernos en este momento difícil, es verdad, estamos pasando un momento de prueba en el mundo entero, es verdad, es un momento de calamidad, es verdad, pero no podemos descuidar las sagradas escrituras, amado hermano, qué es lo que Dios nos habla a través de las escrituras y cómo, amado hermano, debemos avanzar. Hoy yo quiero hablar con ustedes que en este tiempo, amado hermano, este tiempo el cual estamos viviendo, hemos dicho. Yo tengo temas que usted lo puede ver ahí en el canal de YouTube. Búsqueme como Hugo Albornoz Prédicas. Se suscribe a ese canal. Yo tengo prédicas ahí en las cuales hablo, amado hermano, el por qué Dios permitió todo esto del coronavirus en el mundo. ¿Para qué sirve todo esto que está viniendo? Todo esto en lo cual estamos viviendo. Y también, amado hermano, hoy día le quiero decir que este tiempo de cuarentena, este tiempo de escasez, amado hermano, va a servir para sacar a muchos del error, sobre todo a los del movimiento de la prosperidad, los que están sumidos en estos movimientos de la prosperidad. Una doctrina herética muy popular en estos últimos tiempos. Cada fin de año, escuche esto, cada fin de año, amado hermano, esto parecía, ya parecía un circo lleno de mucha oferta en la iglesia de la prosperidad. Me recuerdo allá en Quito, Ecuador. Quito es la capital del Ecuador, amado hermano. Y me recuerdo allá, cuando ya iba a llegar fin de año, cómo las iglesias de prosperidad se preparaban. Estoy hablando, amado hermano, de grandes iglesias, ya como la iglesia Comunidad de Fe, entre otras, que no quiero nombrar a muchas porque usted solito se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cómo estas iglesias de prosperidad, la prosperidad es una doctrina, amado hermano, que estos falsos predicadores, falsos profetas predican hoy en día. Es la doctrina más amada hoy en día en el mundo entero. Es la doctrina más anhelada en todo el mundo. Es la doctrina que mejor le ha ido en el mundo entero. La doctrina de la prosperidad es una desviación aberrante de la verdad. Es una, amado hermano, hombres malvados han torcido la escritura.
Y es lo que dice el apóstol Pedro, voy a leérselo aquí antes de avanzar, pero el pasaje que leímos hoy día es un pasaje que habla calcadamente acerca de esto que yo le estoy compartiendo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, y esto habla de aquellas personas, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. No dice que sea el dinero, dice que es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Voy a leerle segunda de Pedro, amado hermano, porque lo que dice Pedro también es calcado a lo que estamos viviendo en estos momentos. Dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuándo? En esos tiempos, cuando Pedro, amado hermano, escribía, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dice que hubieron falsos profetas entre el pueblo tiempo pasado, pero hubo, está hablando de tiempo pasado, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oiga, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos demasiado ingenuos, inocentes, y creemos que todo aquel que trae Biblia es de Dios, y creemos que todo aquel que nos predique una palabra es de Dios, y creemos que todo aquel que hable en profecía, creemos que es de Dios, y nos cegamos en creer que todo es de Dios, cuando Dios nos manda a través de la Escritura a examinar los espíritus, a examinar los espíritus si son o no son de Dios. Eso nos dice la Escritura. También la Escritura nos manda, amado hermano, a examinar los espíritus. Dice, amado hermano, retener lo bueno, dice la Escritura, y desechar lo malo, ¿cierto? La Escritura nos ordena hacer todas estas cosas. Examinarlo todo, dice. Retener lo bueno, ¿cierto? Desechar lo que nos sirve. Entonces, amado hermano, la Escritura nos manda, sí, nos manda a examinar todo. Esa es la palabra. Examinar todo. Retened lo bueno. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo nos dice, amado hermano, en Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas. Esto quiere decir, tengan cuidado. Tengan cuidado con los falsos profetas, porque falsos profetas están por todo el mundo regados. Y hay que tener cuidado, porque usted tiene que empezar a analizar, amigo querido. Yo, que sé que muchos hermanos nuevos ven nuestro programa y están siempre atentos a estas prédicas que yo doy a través de esta página de Facebook. Yo, amado hermano, me preocupo también por ello, en que aprendan la palabra. Les he enseñado las Escrituras, le hemos predicado para que vengan a Cristo. Pero una de mis preocupaciones también es que no vayan a caer en las manos de un falso profeta. No vayan a caer en las manos de un falso maestro, en las manos de un falso apóstol, en las manos de un falso pastor. Hay que tener cuidado. Entonces todos nuestros hermanos, sobre todo los más nuevitos, tienen que tener cuidado. Porque ya una persona que, amado hermano, lleva años en el Evangelio y conoce la sana doctrina, es un poco más difícil que lo engañen. Pero con los nuevitos no es así. A los nuevos muchas veces viene un falso maestro y los engaña. Viene un falso profeta, y como hay ahora falsos apóstoles, amado hermano, regados por el mundo, apóstoles hasta debajo de la alfombra, debajo de las carpetas y apóstoles. Ahora, usted levanta la carpeta, la alfombra, y ahí le saca también, amado hermano, falsos apóstoles. Por todos lados, falsos apóstoles, falsos maestros. Esto teológicamente se llama tiempo de apostasía. Lo que vemos hoy en día es una ramificación impresionante de la apostasía. Apostasía en todas las áreas posibles. Apostasía en la alabanza, apostasía en las iglesias, apostasía en la música, en las alabanzas, en la palabra, en los mensajes. Han adulterado la palabra, han tergiversado las sagradas escrituras. Y es por eso
perdón, hermano. Es por eso que usted debe conocer las Sagradas Escrituras. Es por eso que usted debe analizar las Sagradas Escrituras. Es por eso que yo quiero que usted aprenda de las Sagradas Escrituras. Le pido a los hermanos que están en las redes sociales, a través de Facebook y YouTube, que compartan ahora para que muchos más hermanos puedan conectarse, ya que esto se está poniendo bueno y vamos avanzando. Que muchos más hermanos puedan conectarse a través de Facebook y puedan ellos, amados hermanos, también aprender de la palabra del Señor. Les comento, amados hermanos, que como hay una proliferación de tantos falsos profetas en el mundo, amado hermano, es necesario que enseñemos acerca de esto. Pedro dice entonces, hermano, dice 2 de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, estos predicadores, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo está la condenación, no se tarde y su perdición no se duerme. Y ahí sigue la escritura enseñando, amado hermano, tremenda realidad que hoy día vivimos, amado hermano, es esta palabra que hoy le estoy leyendo, amado hermano. Usted me dirá, pastor, ¿cómo podemos nosotros aprender? Bueno, la misma escritura aquí en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta. Más que cualquier profeta por ahí, creámosle a la palabra, creámosle a las escrituras. Si la escritura nos dice que en el tiempo final vendrían falsos profetas, debemos parar la antena, debemos, amado hermano, despertar. Aquí dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto es, amado hermano, lo que la escritura nos enseña, y el pasaje que hoy día leemos muy bueno, 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 7 en adelante, tómelo como base para que usted pueda, amado hermano, aprender de la palabra del Señor. Cada fin de año, les dije en Quito, bueno, y en todo el mundo, aquí en Chile también, en muchas ciudades del país, vemos las iglesias de prosperidad, cómo trabajan, vemos cómo mienten descaradamente. En Estados Unidos, ¿cómo mienten las iglesias de prosperidad que han, amado hermano, abrazado la doctrina de la prosperidad? ¿Por qué no hablar de Colombia, amado hermano? ¿Cómo las iglesias de prosperidad, estos predicadores de prosperidad, los falsos apóstoles de hoy? Hoy día hay apóstoles, amado hermano, autodenominados apóstoles, que ellos han abrazado la doctrina de la prosperidad. Es su principal mensaje, el mensaje de la prosperidad. El mensaje que te dice, amado hermano, que te vas a enriquecer, que Dios te quiere próspero, que Dios te quiere millonario, que Dios te quiere dueño de la empresa, que ya no vas a trabajar en la empresa, sino que Dios te va a dar la empresa. Mi amigo querido, la prosperidad, no hay nada malo en que Dios prospere a un hermano, a un pastor, a un predicador. No hay nada malo en que Dios prospere a un hombre. El problema está cuando agarran la palabra y la tergiversan para hablar de prosperidad y decir que Dios quiere que todos seamos millonarios, que Dios quiere que seas exitoso. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios te prepara para las crisis. La palabra de Dios te enseña a pasar las pruebas. La palabra de Dios te enseña a amar a Dios más que a todas las cosas. La palabra de Dios te enseña, mi amigo querido, a que debes estar preparado, porque tú no eres de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros somos del tercer cielo. Nosotros somos de la Nueva Jerusalén. Somos de Cristo. Somos del cielo. Somos de arriba, no somos de abajo.
¿Cuánto alaban a Dios en esta noche, hermano? Gloria a Dios. La palabra de Dios te enseña, mi amigo querido, te enseña, el Señor Jesucristo dice, no, que no hay que hacer riquezas aquí abajo. No hay que preocuparse en tener riqueza aquí abajo. Por eso aquí nos lee el apóstol Pablo que teniendo lo básico tenemos contento con lo que Dios nos ha dado. Porque desnudos venimos a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar. Así que teniendo sustento y abrigo lo necesario, estemos contentos con esto. ¿Cuántos alaban a Dios? Cada fin de año, amado hermano, escuchábamos las palabras de las falsas declaraciones y los decretos de estos apóstoles. Los escuchábamos. Ya era costumbre, amado hermano, que los falsos profetas cada año declaraban un tipo de año para endulzar el oído de sus fieles. O sea, el año de las promesas, ¿cierto? El año de la cosecha, el año del avivamiento, el año del gobierno, el gobierno de la iglesia aquí en la tierra, el año de la multiplicación, el año del ensanchamiento, decían. Este es el año de las promesas, este es el año de la cosecha. Oiga, me tenían enfermo. Oiga, qué tontera, hermano, pero cada fin de año, este es el año, este es el año. Y hace unos pocos meses atrás, a fin de año, amado hermano, estaban predicando de que este era el año. ¿Quién lo predicaba? Guillermo Maldonado, un falso apóstol de allá de Miami, falso apóstol de Jesucristo. Cash Luna de Guatemala, falso apóstol, que han sido denunciados por problemas con el narcotráfico, han sido denunciados por canales de televisión. Canal Enlace, lleno de falsos apóstoles, que han predicado la prosperidad hasta decir basta. Todas estas declaraciones basadas en sus emociones, amado hermano, en las sensaciones de su propio espíritu, y no vienen del Espíritu Santo. Tome nota que esto son cosas de ellos, esto no tiene nada que ver con la palabra, ni con el Espíritu Santo. Y actualmente que nos encontramos en un tiempo de prueba, en un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, ahora está viniendo una necesidad económica en el mundo, porque escuchamos hermanos de allá, de acá, de todos lados que están pasando necesidad, incluso hasta para comer. Hay necesidad en muchos lugares del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, actualmente nos encontramos, como digo, en un tiempo difícil. Es un tiempo que la Biblia lo habla, es un tiempo de la gracia. Estamos entre la semana 69 y la semana 70 del profeta Daniel. ¿Qué quiero decirle esto? Recuerde que es una semana de años. Y el profeta Daniel nos habla que en la semana 69 en adelante, amado hermano, va a venir la gran tribulación. Pero nosotros estamos justo en el límite. Estamos viviendo lo que la Biblia llama tiempo, el tiempo del fin. Los tiempos postreros le llama la Biblia. Es un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo estamos nosotros. Los falsos profetas, como es de costumbre de ellos, amado hermano, en estos días siguen hablando sus falsas visiones, sus falsos sueños, sus falsas enseñanzas. En estos días de crisis, oiga, yo no entiendo, hermano, nos mintieron durante tanto tiempo. Que venían tiempos de avivamiento, que venían unos tiempos pero impresionantes de cosecha, que venían unos tiempos de gobierno, puras mentiras. Y ahora en medio de esta crisis siguen mintiendo descaradamente. Dice que ellos a través de visiones en estos tiempos están viendo que estamos, ellos ven sellos romperse, a través de visiones de ellos. Dice que están viendo sellos romperse, están escuchando trompetas sonar, están viendo caballos de muerte galopar, están viendo copas de ira, amado hermano. Todo esto que es totalmente falso, antibíblico, eso no es para ahora. Espero que usted no esté creyendo tanta tontera que predican estos falsos, amado hermano, predicadores. Ahora, aquí puse esta florcita y dice algo en inglés, parece que significa crecimiento, algo así, o crecer. Capaz que alguno diga, mire, pero está predicando crecer, y ahí dice crecer, y está predicando en contra de los falsos profetas que predican acerca de esto del crecimiento.
Todos los eventos ya mencionados, amado hermano, trompeta, sello, rompedura de sello, que, amado hermano, y todo esto, trompetas, sellos y copas de ira, todo esto, amado hermano, ocurrirán después de qué? Después del arrebatamiento de la iglesia. Y tome nota que ya estamos terminando. Ocurrirán después de qué? Del arrebatamiento de la iglesia, amado hermano. Y ya el pueblo debería dejar de creer tanta cosa que escuchamos, amado hermano, de estos falsos profetas. Ya está bueno ya. Usted le ha escuchado por mucho tiempo. Han mentido descaradamente. Está bueno ya. Usted ya no les crea. Usted ya no reciba las palabras de estos falsos profetas. No reciba la palabra de los falsos apóstoles. Estos falsos apóstoles, falsos profetas, nada de eso. Creámosle a la palabra de Dios, amado hermano, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Creamos a la palabra de Dios, al poder de Dios. Creamos que Cristo viene. Creámosle a la palabra. Creamos que el Señor pronto nos arrebata. Creamos que Dios nos lleva de este mundo. Esperemos hoy con más ansias que nunca. Esperemos, amado hermano, el arrebatamiento, que suene la trompeta y que nos vamos de aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos eventos que ya le mencioné, amado hermano, ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia. No le hará daño a los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero como siempre ha ocurrido, todo lo contrario lo dicho por los falsos profetas. Muchas personas hoy están, amado hermano, sin trabajo. Los profetas decían que este era el año, ¿cierto? Este 2020 es profético. Incluso algunos predicadores que conozco yo, evangelistas internacionales, vea usted los mensajes a principio de año. Este es el año profético. Si hubieran tenido visión de Dios, si hubiesen estado en el secreto del Señor, amado hermano, hubiesen advertido al pueblo. Hubiesen advertido al pueblo. ¿Sabe usted que a mí me tildaban de loco y de cuánta cosa? Porque yo predicaba de los juicios que habían de venir por la degeneración que hay en el mundo. Fíjese usted que yo fui citado a tribunales por predicar en contra del homosexualismo y las aberraciones, el degeneramiento que hay en el mundo entero. Fíjese que fui dirigido a los tribunales y estuve cuánto tiempo en declaraciones, amado hermano, delante en la fiscalía. ¿Por qué? Porque a estos señores les molestaba que yo predicara que su degeneramiento traería juicio. Y los juicios que hoy vemos es porque, esta humanidad ha legalizado el pecado. Fíjese que Costa Rica dentro de los próximos días ya, amado hermano, va a permitir que se case hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lo cual es delante de Dios la asquerosidad más grande. Lo cual delante del Dios del cielo y de su palabra, amado hermano, lo condena y lo prohíbe. Lo cual dice la Escritura, amado hermano, que solo los que no tienen cabeza, dice la Escritura. Así lo dice la palabra del Señor, que Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente bruta, a una mente, amado hermano, totalmente terrenal. Dice la Escritura que Dios los entregó a sus pasiones. Hagan lo que quieran. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los entregó. Y esos mensajes que yo predicaba les molestaron a la señorita. Y me llevaron a los tribunales. Bendito sea el nombre del Señor. Me llevaron a los tribunales. ¿Por qué? Porque les predicaba juicio. Y les decía yo que pronto se aproximan juicios. Y en mis mensajes les daba con la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por años dándole el mensaje de los juicios que venían. De que debemos estar preparados. Porque vamos a despegar con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Ya la iglesia debe dejar de creer en los falsos predicadores. Si usted está en una iglesia de prosperidad, si usted está siguiendo estos predicadores, amado hermano, que predicaron tanta bendición y gloria y tanta cosa y Pentecostés, vieron ellos, ¿cómo le llaman ellos? Un avivamiento mundial, un avivamiento. Hermano, hoy día deseche toda esa enseñanza de esa gente. Vuélvase a la palabra. Vuélvase a buscar de Dios. Erguíos y levantad vuestra cabeza, dijo el Señor, cuando veáis todas estas cosas que están sucediendo. Pero si esto que estamos viviendo ahora es una señal del arrebatamiento de la iglesia,
Esto que estamos viendo ahora está en Mateo capítulo 24. Dice que vendrían pestes, hambres. Ahora va a venir un periodo de crisis terrible en la humanidad. Un periodo de escasez. Un periodo, amado hermano, de filas para poder comprar un kilo de pan. Ahora viene un periodo difícil. Es una señal de la palabra del Señor. Por ende, nosotros, amado hermano, debemos estar preparados, sabiendo lo que estamos viviendo. Y si usted está en esta iglesia de la prosperidad, arranque de ahí, mi amigo. Huya de ahí, no vuelva ni a despedirse. Usted busque una iglesia de sana doctrina, donde le predican la palabra del Señor. Una iglesia, amado hermano y amigo, donde se predique la Biblia completa, donde le prediquen del pecado, donde le hablen del arrepentimiento, donde le enseñen a usted, mi amigo querido, que usted tiene que volverse a Dios, donde le enseñen a usted, mi amigo querido, de que viene en juicio, donde le hablen del infierno, donde le hablen del arrebatamiento, donde le hablen que sin santidad nadie verá al Señor. Vuélvase a Dios de corazón. Este es el mensaje que Dios me ha dado para predicar esta noche. Espero que este mensaje, mi amigo querido, pueda llegar a sus oídos, pueda llegar ahí donde está usted. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar esta noche. Vamos a ver si podemos poner por ahí la alabanza. No sé si tenemos cómo en el celular, algo por ahí. Vamos a orar esta noche. Yo no sé si usted quiere que yo haga una oración por usted. Mi amigo, lo único que nos espera es buscar al Señor. Lo único que nos queda es amar a Dios. Lo único que nos, mi amigo querido, nos hará bien, nos salvará, es acercarnos a Cristo. Si usted está perdido, usted estuvo creyendo quizá en esta doctrina de prosperidad. Si usted anda desviado, oremos. Yo quiero orar por usted. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Mire qué linda melodía. Vamos a pedirle a Dios que Él nos limpie de todo pecado. Sane nuestra alma. Que nos bendiga, que nos ayude. Y que nos traiga al camino angosto, a la senda antigua, a la puerta estrecha. Vamos a entrar por la puerta estrecha. Oremos al Señor, yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Dios mío, por cada uno de los que están en casa. Oro por cada uno de los que han escuchado esta palabra. Aquellos, Dios mío, a lo mejor que andaban detrás de la riqueza, que andaban detrás de prosperidad. Oro por aquellos, Dios mío, que han perdido el tiempo. Oro por aquellos, Padre, que están perdidos. Dios mío, perdona nuestros pecados. Límpialos de la mollera, la planta de los pies. Señor, todo aquel que está, Padre Celestial, Dios mío, confundido, turbado, Padre, limpia, aclara, Dios mío, su vida y tráelo al camino, Dios mío. Oro en esta hora, Padre, para que lo bendigas en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran Salvador. Sánalos, bendícelos, restáuralos. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Levántalos con poder, Dios mío. Reprende todo espíritu del diablo. Reprende toda potestad del enemigo, Dios mío. Y bendícelos, Cordero de Dios. Yo oro por ellos, para que anden ordenadamente, para que anden por el camino, Dios mío, para que se vuelvan a tu palabra, para que vuelvan, Dios mío, a amar la senda antigua, para que vuelvan a tu palabra, a tu camino, Padre. En el nombre de Jesús, tu bendición, Dios mío, a la distancia, Padre. Esa bendición del cielo, esas corrientes vivas, Padre. Allá donde estén, Dios mío, bendícelos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima oportunidad.